Buenas noches, amigos de Zona Zaguera TV. Aquí estamos en el cuarto partido de la serie final de la Liga de Voleibol de Copúo Femenino, la Liga Puertorriqueña de Copúo Femenino. Le habla Heriberto Rosario, Mr. Zona Zaguera. Queremos saber si se está escuchando bien, si se está viendo la toma bien. Cuéntenme por ahí antes de dar inicio a lo que el contenido que tenemos para esta noche en este cuarto partido. La serie está 2-1 dominando las Pinkins de Corozal, que de alzarse con la victoria esta noche, alzan con el trofeo de campeón. Así que compartan ahí en live si se está escuchando bien, si no se escucha el audio raro. Me cuentan por ahí para seguir con el contenido que tenemos esta noche. Gracias, Eri Negrón. Se ve y se escucha bien. Josué Núñez, saludos. Gracias por compartir esto. Bueno, amigos de Zona Zaguera, ¿qué tenemos para esta noche? Bueno, primero que todo, me acompaña esta noche el técnico Emma Canales. Y vamos ahora a los auspiciadores. Pónchate ahí. Como de costumbre, siempre tenemos auspiciadores que pueden brindar, ¿verdad?, el apoyo. Tanto ustedes que en ocasiones hacen donaciones voluntarias mediante ATH Móvil, también tenemos auspiciadores que se unen a los que ya están existentes. Tenemos Home Powers, Sun Energy, llamando al 939-318-6323. Tenemos Rosar, si todo lo que tenga que ver con imprimir, allá en Gurao, ustedes pueden accesar. Y ahí se une para esta noche, como la vez anterior, tenemos en pantalla Cuevas Electric, Terra Tile, JCA Construction. Pueden llamar al 939-247-3652. Todo lo que tenga que ver en construcción en su hogar, ¿verdad? Pueden llamar a JCA Construction. Si se trata de estética y quiere estar fabuloso o fabulosa, pues puede llamar a Glut Factory PR al 787-321-2858. Directamente a Ámbar Saurín, su propietaria, le va a estar atendiendo. Y finalmente, el municipio de Corozal. Esos son los auspiciadores que tenemos para este cuarto partido de la serie final de Copúo entre las Pinkins de Corozal y las Amazónicas de Trujillo Alto, que están ahora entrando en cancha. Ya las Pinkins pues realmente culminaron su tiempo de calentamiento y ahora le toca a las locales, a las de la casa. Los árbitros para esta noche, pues vamos a poncharlo ahí en pantalla, Emma. Sin ellos no hay espectáculo. Ahora, esta noche lo tenemos ahí todos juntitos, ¿verdad? Tenemos como árbitro principal Luis Malavé, de izquierda a derecha. William Torres va a ser su auxiliar. Y en la línea 1, Cristian Pérez. Y en la 3, en la línea caliente, Sergio Díaz. Y la dama que está sentadita ahí en la mesa de anotaciones lo es Ivette Montilla. Así que tanto a Luis como a William, Cristian, Sergio e Ivette, le damos gracias al grupo de Zona Zaguera TV. Como siempre acostumbramos mencionar, sin ellos realmente no hay partido. Y entonces podemos brindarle ese reconocimiento. Vamos a una pausa breve, Emma, y regresamos. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Estamos de vuelta aquí en el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto. Como comentamos, todavía está en el proceso de calentamiento las Amazónicas de Trujillo Alto. Las tienen ahí en pantalla. Esta serie es el cuarto partido. Esta serie es una serie corta de 5-3. La ventaja la tiene Corozal 2-1. Trujillo Alto está contra la espada y la pared. Sencillamente tiene que ganar hoy si quiere mantenerse viva, ¿verdad? Y con aspiraciones
al campeonato de esta División A de Copubo. En cambio, Corozal, que tuvo anoche un juego impecable en todos los departamentos, pues está a un paso de alzarse con el trofeo de campeón. Así que eso es lo que tenemos pendiente en el primer partido. 3-0 fue Corozal. En el segundo partido, Trujillo le devolvió y le ripostó, ¿verdad?, con un 3-0 nuevamente, resultado inesperado. Y en el partido de anoche, allá en la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal, pues fue 4-0. 4-3-1, bien, 3-1 a favor de las Pinkins de Corozal. Pero esos tres parciales que ganó Corozal fueron amplios los marcadores. De hecho, todos los marcadores fueron amplios. Fueron 25-16 el primero para Corozal, 25-16 el segundo para Trujillo. Pero escuchen bien, el tercero y el cuarto para Corozal fue a 14-12. O sea que eso realmente fue una pasada de rolo. Claro, las Amazónicas de Trujillo Alto no tienen, ¿verdad?, en cancha, en el roster, a Ivani Ortiz. Saben que Ivani Ortiz, como bien se publicó en la página de Copubo, pr.org, la página de la liga, Ivania ya está allá en Ohio, ¿verdad?, con el equipo de Columbus Fury. Así que este partido, y si llega al quinto, las Amazónicas no van a contar con los servicios de Ivani Ortiz. Pero como decimos, aunque algunos pudieran pensar que están en completa ventaja las Pinkins, el balón es redondo y viene en caja cuadrada. Así que hay que jugar. Cada jugadora, como dicen, tiene dos manos, tiene dos pies, y hay que fajarse en cancha para poder demostrar a quién quiere más ese trofeo de campeón. Vamos nuevamente a dar reconocimiento a los árbitros, por si alguien se conectó tarde. Ponchate ahí en pantalla nuevamente, los árbitros. Emma, como árbitro principal, de izquierda a derecha, tienen a Luis Malavé, William Torres, es el árbitro auxiliar, Cristian Pérez va a estar en la línea 1 y Sergio Díaz en la línea 3. Y la dama que está sentadita, pues lo es Ivette Montilla, en la mesa de anotaciones. Dentro del contenido que vamos a tener, estamos esperando que hayan más, ¿verdad?, que durante el partido se sigan uniendo a la transmisión. Lo tienen que compartir, comparte con el que te lleva el agua, el que te lleva la pizza, el vecino. Comparte este live para que puedan disfrutar. Pero dentro del contenido tenemos una información bien interesante que, oye, vamos a tocar base primero. Es para divertirnos, ¿no? Esto es para divertirnos. Ya están viendo en pantalla que vamos a... Comparte este like para que no te pierdas este contenido. Sé que no solamente es narrar y disfrutar del partido, sino que tenemos otros detallitos ahí, ¿verdad?, para disfrutar y hacer la mena. Recuerden, es solo para divertirnos, ¿ok? Así que ya están listos los equipos y vamos a estar procediendo en unos segundos a... Suena el silbato. Y vamos a dar comienzo al partido. De hecho, queremos adelantarle aquí por medio de Zona Zaguera TV que la veterana Iliana Ravel de las Pinkins de Corozal, si las Pinkins de Corozal ganan el cetro de campeón esta noche, Iliana Ravel se retira del voleibol. Así que lo escuchó primero por Zona Zaguera TV. Esa es la premisa que tenemos y esperamos, ¿verdad?, que sea agradable, ¿verdad?, ese retiro para Iliana Ravel, que ha dado muchos años en el voleibol en Puerto Rico, tanto a nivel superior como en este tipo de proyectos que es para el desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos ahí ponchar en pantalla. Vamos a ver ahí si podemos hacer el acercamiento para que
Ahí Liliana Ravel tiene el número 8. Pónchame por ahí esta cámara, Emma. Ahí tienen a Liliana Ravel, la número 8 de las Pinkins de Corozal, que se retira luego que culmine esta serie final de Copubo División A. Vamos a una corta pausa, Emma. Llévatelo rapidito. Regresamos aquí al Coliseo Rubén Sayas Montañez, amigos de Zona Zaguera TV. Recuerden que este partido es traído gracias a Cuevas Electric, Terra Tile, JCA Construction. Si tienes problemas o deseas construir, ¿verdad? O arreglar cualquier construcción en su hogar, 939-247-3652. JCA Construction. Si se trata de estética, vas a llamar a Glut Factory PR. Glut Factory PR. Me dicen si se está escuchando bien. Alguien comentó que no se escucha. Si se escriben que no salió, porque me están escribiendo Luis por ahí que no salió, para que den más detalles. No sabemos qué no salió. Continuamos con los auspiciadores. Glut Factory PR. Con Ámbar Saurí pueden llamar al 787-321-2858. Todo lo que tenga que ver con estética. Si quiere verse bonito, elegante, bonita, llama a Glut Factory PR. Vamos a continuar a la acción esta noche. Silve Yenimal Santiago por Corozal recibe Trujillo. Van por el medio con Yoriani Figueroa. Desviado. Desviado el ataque de Trujillo, primer punto para Corozal. Continúa el servicio Yenimal Santiago. Recibe Trujillo con problema, la va a tener que entregar Carola Vivel. Isabel Quintana en recibo, van por el medio con Jonalis Mato. Efectivo el ataque de Jonalis Mato, punto número 2 para las Pinkins de Corozal. Ese punto fue gracias a Terra Tile. Todo que tenga que ver con losa de piso, llama a Terra Tile. Sigue Yenimal Santiago en el servicio por Corozal. Problema en la recepción, continúan desde anoche, están teniendo problemas a las amazónicas y ahí se pasó en la acción de en la malla, Yorianis Torres, tercer punto para Corozal. 3-0, amigos de Zona Zaguera TV, está este partido. Silve Yenimal Santiago. Decide con problemas Trujillo. Oye, ha tenido problemas toda la noche desde el arranque. Yenimal se va con Fefa. Efectivo el ataque de Stephanie Rivera. 4-0. Domina Corozal y hay tiempo pedido de SOS de parte de Juan Lacén. Llévatela, Emma. Corta pausa. Vuelta aquí al Coliseo Sayas Montañez. Le damos gracias tanto a María Acevedo, a Xiomara Rivera y a Mari Cruz por de dejarnos saber que se escucha bien. Yo creo que Luis se refería al juicio final que tenemos pronto, que no salió, pero eso lo tenemos pendiente. Silve Yenimal Santiago. Recibe con problemas nuevamente Trujillo. Oye, tienen un flu en el recibo. Va a Corozal, la va a entregar con Isabel Quintana. En el recibo estaba Okiana Valle. Van por la 4 con Carola Vivel. El bloqueo de Corozal la mantiene viva. La van a tener que entregar en el tercer toque con Stephanie Rivera. Oye, no devuelve la Amazónica. Quinto punto, 5-0.
arrancan las Pinkins de Corozal aquí en este cuarto partido de la serie final de Copúo. Sigue Yenimar Santiago al servicio. Recibe Carola Bieber. Se va en zaguero. Efectivo el ataque de Jocelyn Quillan. Primer puntito para las Amazónicas de Trujillo Alto. 5-1 el marcador. Silvia Ashley Vázquez. Recibe Otero. Yenimar se va con Fefa por la 2. Se acabó la jugada. Sexto punto para Corozal. Sale Otero, la libero, y entra la apoderada y también libero Cristal Albino. Y al servicio va Stephanie Rivera. Recibe Carola Bieber. Van por el medio con Yorianis Torres. La pasó. Ping-pong. Se la lleva a Trujillo el punto. Segundo punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. 6-2 está el marcador. Aquí en el Sayas Montañés. Y al servicio va Carola Bieber. Todo su tiempo esperando Carola. Silvio Brincado. Recibe Otero. Yenimar se queda por la 4 con Isabel. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Tercer punto para Trujillo. Seis por tres. Está la pizarra, amigos de Zona Zaguera TV, aquí en el Sayas Montañés. Qué bueno, están por ahí, siguen compartiendo este live, porque tenemos que tener audiencia completa para el juicio final que tenemos al finalizar este partido. Silve Carola Bieber. Recibe Otero. Yenimar Santiago se va por la 2 con Nelmar y la bloquean. La mantiene viva Isabel Quintana. Se quedan con ella misma. Le quitó velocidad 3/4. En el recibo estaba Ashley Vázquez. Trata de sorprender. Okeana no puede. Van con Nelmar y por la 2. Rompió el bloqueo de Cabrera y Torres. Le da el séptimo punto a las Pinkins de Corozal. Y al servicio va Jonalis Matos, la Bulbu, buscando el tiempo técnico con amplia ventaja a las Pinkins de Corozal. Recibe Okeana Valle. Ashley se va por la 2 con Quillan. En la defensa estaba Jenny Malzaguero. Se quedó en la red. Fefa Rivera le da el punto a Trujillo. Hay sustitución en el lado de las Amazónicas. Sale Yorianis Torres y entra al servicio Elizabeth Matías. Elizabeth Matías la están utilizando solamente en lo que es el servicio. Tiene un buen servicio, pero en la malla sería gran recurso para la Amazónica de Trujillo Alto. 7-4 domina Corozal. Flotadora de Matías. Recibe Isabel Quintana. Yenimar se queda con el Mari. Buena defensa, se lo dije, de Elizabeth Matías. De hecho, se la encontró el balón en el medio. Yenimar por el medio con Fulniel. Otra buena defensa de Carola Bieber, que la va a entregar en el tercer toque. Otro turno para Corozal y el tiempo técnico. Con Nelmari, la bloquea, la mantiene viva Corozal. Van con Isabel Quintana, inteligente. Quiero ver esa repetición. El bloqueo fue contra las manos de Trujillo. Se llevan el tiempo técnico 8-4. Y ahí ven la repetición, si la tenemos. No tenemos la repetición. Vamos a una pausa, llévatela.
aquí al Coliseo Sayas Montañés. Recuerden, amigos de Zona Zaguera TV, ya vamos por 175 conectados, 150 conectados. Tenemos un juicio final al terminar el primer parcial, así que pendiente. Ya el servicio va, Isabel Quintana la lleva afuera. Le da el punto por error a Trujillo. El quinto punto para Trujillo, que está sobreviviendo de los errores que ha cometido, ¿verdad?, la Pinkin de Corozal. Y al servicio va Jocelyn Quillan. Silvio Brincadito. Recibe Trujillo, Corozal. Van el ataque Isabel Quintana. Tiró una yompita. La recibe Ashley Vázquez. Van por la 4 con Yaeli Cabrera. Buena defensa de la Fefa. La malla. Y la pasó Corozal. Ashley sorprendió. Ashley Vázquez. El sexto punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. Continúa en el servicio por Trujillo. Jocelyn Quillan. Ha reducido la ventaja. Corozal arrancó 5-0. Y el avance es 6-3. Recibe Isabel Quintana. Van por el medio con Fulmiel. Oye, lo que tiró fue una yompita y Quillan estaba leyendo los muñequitos. La cogieron en metida en Netflix. Le da el punto 9. El punto 9 a Corozal. Y al servicio va Isabel Quintana por las Pinkin de Corozal. Recibe Carola Vivel. Ashley Vázquez trata de sorprender. El buena defensa de Nelmari Cruz. La va a tener que entregar Fulniel. Le acomodan a Cabrera por la 4. Buena defensa en la zona zaguera de Quintana. Van con Fefa Rivera. La hizo picar. Hoy están en slow motion ahí en la zona zaguera, la defensa de las Amazónicas de Trujillo Alto. El punto 10 llegó para Corozal. Y al servicio Isabel Quintana, han retomado la ventaja a 4. Recibe con problemas Carola Bieber. Va a atacar Cabrera. Recibe Isabel Quintana. Le va a pegar la Fefa. Buena defensa de Okiana Valle. Van con Yaeli Cabrera, que le quita velocidad, pero llegó cómoda. El recibo de Corozal y hizo el punto en la sorpresa, el 11 para Corozal. 11 por 6 está la bisaca aquí en el Sayas Montañés a favor de las visitantes, que están buscando el campeonato. Tienen ventaja de 2-1 en la serie, una serie de 5-3. Recibe Carola Vivel. Ashley Vázquez se queda ahí mismo con Cabrera, que le va a pegar. Efectivo el ataque. El balón va a la grada. Es el séptimo punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. Ese punto fue gracias a JCA Construction. 939-247-3652. Silve Cabrera. Recibe Isabel Quintana. Se van con Fulniel por el medio. Con potencia. Le pegó Fulniel el punto 12. Llegaron a la docena. Sí, llegaron a las docenas las Pinkin. Hay sustitución en el lado de Corozal. Sale Geraldine Fulniel. La recibe con, ¿verdad?, con bien recibida West de Jesús. Y al servicio va Celian Concepción. Por Corozal. Ventaja de 5 nuevamente. Los primeros 5 puntos que arrancaron 5-0. Ahora todavía los tienen. Sirve Celian. Recibe Okiana Valle. Van por el medio con Yaeli Villega. Se acabó la jugada. Punto 8 para Trujillo. Entra a la malla Yorianis Torres y al servicio la misma que atacó efectivamente Yaeli Villegas. Trujillo buscando acercarse, pero tiene que resolver el problema del recibo. En el recibo está Celian Concepción por Corozal. Va Fefa Rivera. Recibe Yaeli Villegas. Van por la 4 con Carola Vive, la bloquea, la mantiene viva Jocelyn Quillan, la va a tener que entregar Yorianis Torres, en el recibo Otero, Jenimar Santiago, se va con Fefa, le quitó velocidad 3/4, ya llegó Quillan en cámara lenta, la va a tener que entregar Yaeli Villegas, en slide con la Bulbu, en cámara lenta, lindo, bonito, le quedó a la Bulbu, vemos la repetición ahí en pantalla, le quedó espectacular, bonito. Si te quieres ver bonito, bonita, llama a Club Factory PR con Ámbar Saurí al 787-321-2858. Y al servicio va Jenimar Santiago.
recibe Carola Vives. En el segundo toque trata de sorprender a Ashley Vázquez, no pudo. Corozal la entregó. Van con Carola Vives, tres cuartos. Llegó la defensa de Yenimar Santiago. Y hay un doble contacto. La vieron hasta por radio. El punto número 9 de las Amazónicas de Trujillo Alto. 13-9 está la pizarra. Aquí estamos en el primer parcial, aquí en el cuarto partido de la serie final de la Liga de Copubo, División A. Y al servicio va Ashley Vázquez, flotadora, cortito, con problema el recibo de Corozal. Punto directo. Punto directo para la Amazónica. Llegó el 10 de Trujillo. Están jugando frío y caliente ambos equipos. Esto es un ratito tú, un ratito yo. Vamos a ver cómo termina este segundo tiempo técnico. Ashley Vázquez, flotadora, recibe Fefa. Van por el medio con Jonalis Mato. En el segundo toque, Okeana Valle la va a tener que entregar Yaeli Cabrera. Está Otero en el recibo. Santiago se va con Fefa y no pasó. Ese punto que es por error para la Amazónica es traído por el municipio de Corozal. Continúa en el servicio Ashley Vázquez. Ventaja de 2. Era de 5, ahora es de 2. Flotadora. Recibe Corozal por el medio. La roparon. La bloquearon. La esperaron. El punto para Corozal. Ese bloqueo fue cortesía de Yorianis Torres y JCA Construction. Sigue el servicio Ashley Vázquez. A 1. Trujillo del empate. Flotadora, recibe Jonalis Mato. Jenny Mal se va con Nelmari Cruz. Efectivo. El ataque se detuvo, el avance de Trujillo con ese ataque de Corozal es el 14 para ella. Y al servicio va Jenny Mar Santiago. Perdón, Stephanie Rivera. Silve Fefa, recibe Okeana Valle. Ashley Vázquez con gran esfuerzo se va con Quilan, defiende Corozal. La va a entregar Isabel Quintana. Yoriani la entregó nuevamente. Otro turno para Corozal con Fefa. En el recibo en la zona zaguera estaba Ashley Vázquez. Okeana acomoda para Carola Bieber. Desviado. Súper desviado. Le movieron la cancha. Es el punto 15 para Corozal. 15-12 domina Corozal. Y el servicio Stephanie Rivera. Recibe Okeana Valle. Ashley Vázquez se queda por el medio con Jorian Torres. Se acabó la jugada. El 13 llegó para Trujillo. 15. Saludos por ahí todos los que están compartiendo el live, los que se conectaron. Ale Guzmán dice que hoy hay nuevas campeonas en Copubo, las Pinkin. Vamos a ver si ese pronóstico se te da, Alex. De hecho, sea quien gane, son nuevas campeonas porque el campeón me parece que era el equipo de Humacao, que no está jugando esta temporada. Recibe Otero por el medio con la Bulbu. Recibe Okeana Valle. Van con Quilan por la 2. Le quitó velocidad. Llegó buena defensa de Otero. Otro break para Trujillo. Se van con Quilan. Efectivo el ataque de las Amazónicas de Trujillo Alto. Ahí la repetición. Durísimo el ataque de Jocelyn Quilan. 14 para Trujillo y 15 para Corozal. Se ha detenido nuevamente la producción de la Pinkin de Corozal. Recuerden, ha sido un ratito tú, un ratito yo. Y al servicio va Carola Bieber. Brincado de Carola. Recibe Otero. Jenny Mar se va por la 2 con el Mari Cruz. Efectivo el ataque. Se va el tiempo técnico. Vamos a la repetición. Con la repetición se va el tiempo técnico para Corozal. 16-14. Vamos a una pausa.
vuelta aquí a la, al Coliseo Rubén Zaya Montañez. Ventaja de 2 para Corozal, el segundo tiempo técnico. Recuerde que al finalizar este parcial tenemos un juicio final. Pónchatelo ahí, Emma, en la cámara. Tenemos un juicio final. Eso como... Se acaba el parcial. Vamos a la acción del partido. Sirve Jonalis Matos. Decide con problemas y la vendieron. La Amazónica, Jenny Mar se queda ahí en la 2 con el Mar y 3 cuartos. Recibe Okiana Valle, Ashley Vázquez, va con Cabrera, que está sustituyendo a Ivania Ortiz. Efectivo. El ataque de Trujillo es el 15 para ella. Al servicio va Elizabeth Matías. 16-15 todavía con ventaja Corozal. Estamos en la acción del primer parcial de este cuarto partido de la serie final. Recibe con problemas Fefa Rivera. Se van por la 4 con Isabel Quintana. Le quitó velocidad. Llegó Ashley Vázquez. Le va a pegar por la 2. Quilan recibió bien Corozal. Cruzado. Qué bonito. Efectivo el ataque de Corozal. Isabel Quintana. Tan bonito, ¿eh? Que puede llamar en confianza porque así de bonita va a quedar si llama a Cruz Factory PR al 787-321-2858. Y al servicio va Nelmari Cruz por Corozal. La dejó en la red. El punto 16 por error para las Amazónicas de Trujillo Alto. Y al servicio va Jocelyn Quilan, la gurabeña Quilan. Han jugado frío y caliente ambos equipos y ahora están bien parejos, entrando ya casi las prostituirías de este set. Recibe Corozal, se van por el medio con Fulniel, se encontró en el medio con Aquiana Valle que no devuelve. Se acabó la jugada. El 18 es para las Pinkins de Corozal. Al servicio va Isabel Quintana. Silve Brincado. Con problemas de Trujillo la vendieron. Jenny Mal se va con la Fefa contra el bloqueo. Lucha en la malla. Está en el lado de Corozal. Vuelve Fefa que le va a pegar. Buena defensa de Okiana Valle. Ashley Vázquez por la 4 con Yaeli Villegas que tuvo que tirar un jump shot. Recibe Corozal. Van con Fefa. Defensa de Quilan. La pasó. Ashley Vázquez salieron de oro. Las Amazónicas de Trujillo Alto en esa secuencia. El 17 llegó para Trujillo. Ese punto es traído a ustedes gracias al municipio de Corozal. El 17 para Trujillo. Y al servicio va Yaeli Cabrera. Recibe Otero. Jenny Mal por el medio, que ha sido efectiva. Fulniel, se lo dije. Se acabó la jugada. El 19 llegó para las Pinkins. Hay sustitución ahí, sale Geraldine Fulniel y entra al servicio Celian Concepción. 19 Corozal, 17 Trujillo. Yo diría que este pudiera ser hasta el parcial de la serie, porque los ánimos van a bajar, puede ser que bajen en el caso del que pierda. Vaca, Carola Bieber por la 4, defiende Celian Concepción. Se van por la 4 y la arroparon. La esperaron a la Fefa Rivera. El 18. El 18 llegó para Trujillo. Entra la malla por Trujillo. Yorianis Torres. Y al servicio va Yaeli Cabrera. Todavía con ventaja de 1. Todavía no se ha nivelado el parcial. Flotadora, cortito. Recibe Otero. Jenny Mal en el slide con la Bulbu. La mantiene viva Trujillo. La va a entregar Carola Bieber. En el recibo Corozal. Se van a ir zaguero con el Maricruz, desviado. No hubo roce, no hubo nada. El 19, primer empate, mi gente de Zona Zaguera TV, primer empate en este primer set. Y al servicio va Yaeli Villegas. Silve Villegas, flotadora, recibe Otero.
Jenny Mar se va con la Fefa. Desviado, dice el Lyman. Uno dice desviado. Sí, desviado. Hay alegaciones ahí. Con el árbitro principal fue Todo Corozal. Están ahí en la malla. Todo Corozal alegando, pero el punto se lo dieron a Trujillo. Y es el 20. Se va de uno arriba. Se da uno arriba a las visitantes. Y Juez de Jesús ve la urgencia de pedir un tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos aquí al Coliseo Rubén Sayas Montañez de Trujillo. Todavía están ahí reunidas en el tiempo las amazónicas de Trujillo Alto, que por primera vez en el parcial han tomado la delantera, pero obviamente por el mínimo, ¿no? Por el mínimo, 20 a 19. Primera vez que Trujillo está en la delantera. Le ha salido bien el servicio cortito a la Amazónica. Vamos a ver si en este tiempo la Corozal hace los ajustes. Cortito nuevamente, van por la 4. Bloquea Trujillo, la mantiene viva. Vuelven con Fefa, le va a pegar. Desviado. Segundo ataque, desviado de Stephanie Rivera. Ventaja de 2 para Trujillo. Todavía no han logrado hacer ajustes con ese servicio cortito que ha traído desde después del segundo tiempo las Amazónicas de Trujillo Alto. Silve Villegas recibe Celian Concepción. Jenny Mal trató de sorprender. Estaba pendiente Quilan. Ahora está en el lado de Corozal. Fefa con un tercer intento. A la tercera va la vencida. Y le dice, cántala fuera ahora. El 20 llegó para Corozal. Al servicio por las Pinkins, Jenny Mal Santiago, su colocadora. Recibe Cabrera. Se van con Quilan Zaguero. Buena defensa, estaba bien plantada. Concesión, van con Fefa otra vez. Y tuvo el Lyman, pero la picó adentro. El 21 llegó para Corozal. Y hay tiempo pedido de la Amazónica y Juan Lacén. Vamos a una pausa. Llegamos de nuevo aquí al Coliseo Sayas Montañez. Interesante ahí la acción en el chat. Ale Guzmán dice que el árbitro es político. Oye, como que titubeó, ¿verdad? Pero somos humanos, hay que respetarlo, somos humanos. Pero este juego está empate. No ha pasado nada. Empates a 21. Empates a 21. Pinkin y Amazónica. Primer set. Continúa el servicio de Jenny Mar Santiago, que fue la que comenzó sirviendo y le creó problemas en el recibo a Trujillo. Van Zaguero con Quilan, la entregó, recibe Santiago. Está en el lado de las Amazónicas, la vendieron, la compró bien Corozal. Están jugando ping-pong, van por la 4 con Carola Bibel. Buena defensa de Otero, van por la 4 con la Fefa, rompió el bloqueo. Cogió el bloqueo fuera de tiempo. Esos deditos como que sufrieron. El 22. El 22 llegó para Corozal. Oye, si se repite cómo se inició este parcial, este C se acaba 21 porque Jenny Mal hizo 5 corridos. Silve Jenny Mal. Recibe Carola Bieber. Van con
por ella, con ella misma, efectivo a la 1, iguales a 22. Y al servicio Paul Trujillo, Ashley Vázquez, iguales a 22. Recibe Concepción con problemas. Va la Fefa por la 2. Buena defensa de Cabrera. Van comprometido. No. Súper comprometido ese acomodo. No pudo hacer nada Carola Bieber. Llegó el que pesa para Corozal, el 23. 23 Corozal, 22. Cerrando este parcial. Recuerden que cuando acabe este parcial vamos al juicio final. Recibe Carola, la vendió. Break para el punto de C para las Pinkins. Le pasaron lo mismo, comprometido, y no pudieron aprovechar. Va Quillan por la 2. La bloquearon, la mantiene viva Trujillo. Quillan la va a tener que entregar. Salieron de oro. Oye, ese balón, esa jugada que estaba arriba en la posesión Corozal, no pudo aprovechar. Se igualó a 23. Y al servicio va Carola Bieber. Iguales a 23, primer set, cuarto partido de esta serie final. Ventaja en la serie para Corozal 2-1. Sí le brincaron a Carola Bieber. Recibe Isabel Quintana. Genival por el medio con la Bulbu. La bloquean, la mantiene viva Corozal. Por poco sorprende. Y hubo doble contacto. Sí, seguro que sí. Es el 24 para las Pinkins de Corozal. No. 24 a 23 llegaron primero al match point las visitantes y van para cerrar el parcial. Al servicio Jonali Mato. Recibo Kiana Valle, Ashley Vázquez, que va con Quillan. Buena defensa de Fefa Rivera, ella misma va a tener que entregarla. Quillan en recibo, Ashley Vázquez se va con ella por la 2. Se acabó el parcial. Ese balón debía ir a la 4 a Cabrera. 25 a 23. Porque Quillan no tenía carrera para nada. 25 a 23. Domina Corozal este primer parcial. Una cortita pausa. Y vamos al juicio final. Coloca a Fefa, que le quita fuerza. Bloqueo de Coral y Figueroa. La robaron. Mato. Se acabó la jugada. Oye, jugada rapidísima en flecha. Durísimo de Joel Cabrera. Le da el 24 a la Amazónica de Trujillo Alto. Me tiran por ahí si no se está escuchando. Tírenme por ahí si no se está escuchando o no. Ok, ¿dónde nos quedamos? Bueno. Ok. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Esto tiene que quedar lo mejor posible. Aparentemente no se está escuchando.
¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos aquí al Zion Montañés. Le pedimos disculpas. Hubo problemas técnicos ahí cuando estuvimos presentando ese juicio final, pero vamos a hacer todo lo posible por traerlo en el próximo parcial. Hubo problemas técnicos con el audio, pero este parcial y este partido es traído gracias a ustedes a Cuevas Electric Inc., Terra Tile, JCA Construction, Blood Factory PR y municipio de Corozal. Y al servicio va Ashley Vázquez por las Amazónicas. Recibe Corozal. Yenimar Santiago se va con la Fefa Rivera. Defiende Trujillo. Van por la 4 con Cabrera. En la mantiene viva Corozal. Yenimar Santiago a la 1. Eso es experiencia, mi gente. Primer punto para las Pinkins de Corozal. Deja ponchar la primera. Al servicio va Yenimar Santiago. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se queda con Quilan. Recibe Yenimar Santiago. Albino le acomoda Cristal Tirado. En el recibo está Okiana Valle. Van con Quilan. Efectivo el ataque de Quilan. Ese era el punto que necesitaba en el parcial anterior para que se empatara. Lo hizo ahora Quilan, pero es el primero del segundo parcial. Y ese punto es traído a ustedes gracias a Glut Factory PR. Si quieres verte bien estéticamente, llama al 787-321-2858. Silvia Cabrera recibe Otero por Corozal. Yenimar se queda en el medio, no se complica. Y Trujillo no devuelve. Segundo punto para las Pinkins de Corozal. 2-1 domina Corozal en este segundo parcial. Y al servicio va Stephanie Rivera. Recibe con problemas Trujillo. Yoriane tuvo que acomodar la central. Salieron de oro las Amazónicas. Atacó Carola Viver, efectivo a la 1. Segundo punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. Allá se ríe Yoriane Torres. Obviamente una central acomodando eso, pues obviamente no se ve con frecuencia. Ella misma va al servicio. Iguales a 2. Recibe Otero. Yenimar se queda ahí en la 2. Desviado. Sí, no hubo roce, no hubo nada. Segundo punto. Tercer punto para la Amazónica de Trujillo Alto. Y al servicio, Yorianes Torres. Recibe con problemas. Punto directo para Yorianes Torres. Sí, el servicio por las Amazónicas de Trujillo Alto, Yorianes Torres. 4-2 domina Trujillo en este segundo set. Problema en el recibo de Cristal al tirado. Ella misma lo reconoce. Es punto directo. El quinto punto para Trujillo. Continúa el servicio la central Yorianes Torres. 5-2. La llevó fuera. Le regaló el punto número 3 a las Pinkins, Yorianes Torres. Y al servicio por Corozal, la Bulu, Jonalis Matos. 5-3 domina Trujillo. Recibe Okiana Valle.
tiene que moverse mucho Ashley Vázquez, va Carola Vivel tres cuartos, la bloquea, la mantiene viva Trujillo, la va a entregar Carola Vivel. Jenny Mal se va por la cuatro. Cruzado el ataque de Albino, no devuelve Trujillo el cuarto punto para Corozal. Y al servicio va Jonalis Matos. 5-4. Flotadora. Problema en recibo de Trujillo. Es una novela el de la anterior. La arroparon. A Quillan la bloquearon. La esperaron. Iguales a 5, mi gente. Otra vez comienzan ambos equipos. Un ratito tú y un ratito yo. Continúa Jonalis Matos al servicio. La dejó en la red. Le regaló el punto a Trujillo. Ese es el 6 para la Amazónica. Y al servicio va la gurabeña Jocelyn Quillan. Se toma su tiempo Quillan para el servicio. Va brincadito. Recibe Cristal tirado. Van por el medio con Fulniel, que ha sido efectiva toda la noche. Dicen que fue desviado el ataque. Es el 7 para Trujillo. 7-5 está este segundo parcial. El primero se lo llevó Corozal a 23. Va Quillan, le van a gritar John, escúchenlo. Recibe Fefa. Se van por la 4 con tirado, se quedó en la red. Ese balón no pasó. Tiempo técnico para las Amazónicas, 8-5. Llévatelo, Emma. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos aquí al Coliseo Rubén Sayas Montañez de Trujillo Alto. Estamos en el tercer partido de esta serie final que podría acabarse hoy de ganar las Pinkins de Corozal. Y ya se acabó el tiempo y van al servicio. En el servicio sigue Quillan, Jocelyn Quillan. Por las Amazónicas. Tomándose todo su tiempo, Jocelyn Quillan. Recibe Corozal. Se van con Cristal tirado contra el bloqueo. Llegó Quillan. La pasó. Efectivo. La pasó Ashley Vázquez. Al servicio va Jocelyn Quillan. Recibe Cristal tirado. Se van con Nelmari Cruz por la 2. Defensa de Cabrera. Se quedaron en la 4 con Carola. La bloquearon. Lucha en la malla. Efectivo. El ataque o el envío de Ashley Vázquez. El punto 10 para la Amazónica de Trujillo Alto. Sigue Quillan al servicio por la Amazónica. Brincado de Quillan. Recibe Otero. Se tiene que mover mucho Santiago. La va a entregar Fefa. En la zona zaguera recibió Cabrera. Van por el medio con Villegas. La arroparon, pero la salvó la vida Oquiana. Van en el ataque por la 2 en el mar y 3/4. Recibe Ashley Vázquez. Oquiana se queda con Quillan zaguero. Le quitó velocidad. Llegó en el Maricruz. Y la pasó Jenny Mal Santiago, otro break para Trujillo, con Carola Vivel. Y hay Maya
Sí, Carola se electrocutó. Se la tiró de media cancha. No te electrocutes. En tu hogar arregla todo lo que tenga que ver con electricidad. Llama a Cuevas Electric Inc. al 787-366-7335. Hay doble sustitución en el lado de Corozal. Sale de Neymar y Cruz y Yenimar Santiago. Y entra Eliseli Rivera al servicio. Recibe Cabrera. Ashley Vázquez trata de sorprender. Estaba la defensa de Cristal Albino. La va a tener que entregar. Cristal tirado. La llevó fuera. Juez de Jesús le pide acción, que se concentren a las Pinkins de Corozal. 11 por 6. Saludo a Sheila Escobar, dice que llegó desde Orlando, Florida. Y el servicio lo tiene Trujillo con ventaja de 5, 11 a 6. Va Carola Viver al servicio. Sí lo he brincado. Desviado. Punto directo. El lineman cantó afuera. El árbitro principal dice que la tiene. Llegaron a la docena. La Amazónica de Trujillo Alto. Doce por seis. Continúa en el servicio Carola Viver. Brincado nuevamente de Carola. La llevó fuera. El 13. El 13 es para la Pinkin de Corozal. Y al servicio va Cristal tirado. Ventaja de 5 para Trujillo. Silve tirado en flotadora. Recibe Villegas. Banzaguero con Quilan. Defiende Corozal. La va a entregar con Stephanie Rivera. Okeana Valle en el recibo. Ashley Vázquez se va con Villegas. La roparon. La bloquearon. Tremendo panel que le puso ahí Paola Matos. Ese panel es traído a ustedes gracias a Terra Tile. 787-427-7242. 477-7242. Quilan ataca zaguero. Defiende tirado. Eliseli se va con la Fefa. Rompió el bloqueo. Efectivo el ataque de las Pinkins de Corozal. Y al servicio va Yaelis Villegas. Punto directo para Yaelis Villegas. Bonito ese punto directo. Bien estético. Así que si te quieres ver bien de estética, llama a Glute Factory PR. 787-321-2858. Sigue Villegas al servicio. Se sigue con problemas Corozal. Va Paola Matos a frenarla. Defiende Trujillo. Van con Cabrera. Defiende tirado. De Eliseli Rivera. Van con Fefa. Tres cuartos. Juega contra las manos de bloqueo. La mantiene viva Georgiana Torres. Va Cabrera cruzado. Defiende Fefa. Eliseli se queda con ella misma por la cuatro. Llegó Quilan al recibo. Trataron de sorprender, pero eso fue un bombito al pitcher para la Fefa Rivera, que estaba plantadita esperando para bloquear. Efectivo el bloqueo de Corozal. Yomari, no se escucha el público porque tenemos ese canal cerrado, porque ponen música y nos pueden bloquear por los derechos de autor y no nos corremos ese riesgo.
Ataque efectivo de Carola Viver. Llegó el 15 para Trujillo. Al servicio va Ashley Vázquez. Flotadora. Recibe Corozal. Eliseli Rivera se va por lado con Mato. La bloquean. La mantiene viva Corozal. La pasaron en tercer toque. Turno para Cabrera. Cruzado. Durísimo el ataque de Cabrera. Le da el tiempo técnico a Trujillo. 16 a 10. Vamos a una pausa. Estamos aquí de vuelta a la cancha Saya Montañé, ventaja de 6 para Trujillo. Gracias. Al servicio va Ashley Vázquez. Flotadora. Recibe Matos. Se van con Fefa Rivera que le pegó. Efectivo. El balón va a las gradas. Punto para Corozal. ...16-11 está aquí el marcador en la Rubén Sayas Montañez. Y al servicio por Corozal, Yemimar Santiago. La dejaron servir, problema en el recibo de Trujillo. Le va a pegar Quillan. Efectivo, oye, la arreglaron. Salieron de oro. La Amazónica llegó el 17 para ella. Y al servicio vaya Eli Villegas. Recibe tirado. Se van con Fefa desviado. Muy largo el ataque por la 2 de Stephanie Rivera. El 18 llegó para Trujillo. Ese ataque fuera de las líneas es traído a ustedes por el municipio de Corozal. Y al servicio va Yaeli Cabrera. Recibe con problemas Corozal. Va Fefa en otro turno. Buena defensa de Archie Vázquez. La mantiene viva Trujillo, la pasaron en el tercer toque. Se quedaron con la Fefa por la 2. Desviado. El ataque de Stephanie Rivera llegó el 19 para las Amazónicas de Trujillo Alto. Sigue el servicio por Trujillo a Yaeli Cabrera. Recibe con problema. Ahora que está teniendo problema en el recibo es Corozal. La van a tener que entregar. Quillan en el recibo. Ashley Vázquez se va con Carola que le va a pegar por la línea. Juan Lacén dice que fue por detrás de la antena, pero siguió la jugada. Cruzado de Quillan, defiende Corozal. Van con Fefa por lado. Defiende Yaeli Cabrera. Van con Carola Vívera a la 1. Gracias a mi Osotis Sánchez que trajo por ahí un regalito. Para disfrutarlo ahorita. Llegó el 20 para Trujillo. Y el servicio continúa. Trujillo. Recibe con problemas Corozal. Oye, ese Blue lo tiene ahora Corozal en el recibo. Ahorita lo tenía las Amazónicas por el medio con Jorian Torres. Bloquea Corozal. La mantiene viva a Trujillo. Van con Quillan por la 2. Tres cuartos.
se acabó la jugada. ...21-11... pasando un rolo, pasando un verdadero rolo, las amazónicas en este parcial. Silve Yaeli recibe Corozal, Yenimar se queda con Nelmari, la bloquea, la mantiene viva, le pegó, defiende todavía Trujillo. Hubo choque ahí, pero están bien las de Trujillo. Van con Fefa, tres cuartos, defiende Okiana Valle, se quedaron con Carola, defiende Cristal Tirado, la va a pasar Yenimar Santiago. Otro break para Trujillo, que tiene ventaja de 10. Contra las manos, efectivo el ataque de Quillan. 22-12, mi gente, de Zona Zaguera TV. 22-11. Silve Yaeli, esto es cuestión de tiempo. Ya están, deben estar pensando en el segundo, el tercer parcial. La robaron, la bloquearon. Hay repetición. La esperaron. Llegó el que pesa. Oye, ese bloqueo fue un homenaje que hicieron los amazónicos ahí. Llegó el que pesa, el 23. Sigue en el servicio Cabrera. Recibe Otero. Se tiene que volver mucho Yenimal. Va a atacar por la 4. Nelmari Cruz. Recibe Carola Vivel. Va zaguero Cabrera. Trata de sorprender Yenimal, pero ahí estaban pendientes la defensa de Trujillo. Va Quillan por la 2. Efectivo el ataque. El 24. 24-11. Ya estamos ready. Vamos para el juicio final. Cuando se acabe este, no se despeguen. El recibe Corozal. Yenimar Santiago se va con Nelmari Cruz por la 4. Efectivo. Rompió el bloqueo de Yorian Torres y Jocelyn Quillan. Llegó el 12. Se duplica la ventaja. Trujillo tiene 12 más que Corozal. Y al servicio va Stephanie Rivera. Recibe Trujillo. Van por la 4. Carola lo acabó. Efectivo el ataque a 12. 25-12, mi gente. Hola amigos de Zona Zaguera, empates a uno este partido. Vamos al juicio final. Recuerden, como le estamos diciendo, me dicen rapidito si se escucha bien. Sheila, Margarita, Ale, ¿se escucha bien lo que estamos hablando? Vamos al juicio final. Fanáticos contra Misael. Rapidito, escríbanme por ahí si se está escuchando. Si se está escuchando, se está escuchando. Pues recuerden que el pasado juego había una acusación contra Misael. ¿Cuál era la acusación contra Misael? Que decían que eran unos gritones. Oye, pero ese fanático ahí generalizó los gritones. Pero Yomari, si no sé si está ahí en el chat, pues mencionó que él, o sea, habló en singular. ¿Cuál era la acusación de Misael? Decía que también él se emocionaba cuando Trujillo hacía punto. Pues todo tiene que tener una defensa, ¿verdad? Pero primero vamos a las pruebas. ¿Por qué se está acusando? Vamos a las pruebas. Vamos a estar buscando por ahí las pruebas, la evidencia de por qué se estaba diciendo eso. Coloca a Fefa, que le quita fuerza. ¡Bloqueo! ¡De Coral y Figueroa! ¡La robaron! ¡Se acabó la jugada! Oye, jugada rapidísima en Flecha. ¡Durín! Hicimos de Joel Cabrera de dar 24 a la Amazónica de Trujillo Alto. Sí, Yomari, tú no has mencionado nada hoy. Estamos trayendo a colación y esto es para divertirnos, ¿sabes? Para pasarla bien. Esto es para divertirnos. Se había hablado eso. Pues todo tiene, ¿verdad? Ahí hay una acusación. Esto es para divertirnos. Pero todo tiene que tener una defensa. ¿No lo creen? Tienen que tener un abogado que defienda. Pues vamos a ver ahí. Vamos a ir la defensa, ¿verdad? La defensa de Misael. La tiró de media vamos a traer cancha, una prueba. ¡Triple para Dávila! Escuchen ahí, escúchenlo. ¡Se iba a quedar uno abierto! Ahora,
Volvemos al derecho de los padres. Está buena Cabilla ahora para el desfil. Entre dos, la bola pica, puede venir la del empate. Lo van a enviar para el plato, el tiro. A ver. Ahí, Heriberto, tenemos evidencia de que no es el único, ¿sabes? Así es, pero ahí no acaba. Tiene otra evidencia por ahí, tírala ahí a ver, para ver. Esto es para divertirnos, siempre va a haber un ganador y siempre va a haber uno que pierda. Eso es cuestión de disfrutarnos el partido. La acusación que él disfrutaba cuando a Trujillo hacía punto, ahí Ricardo López lo defiende, el que sabe, sabe, y el que sabe tiene que ir a Trujillo, ¿verdad? Pero ahí tienen otra evidencia, ¿lo tiene por ahí? Vamos a ir a otra evidencia, ahí estamos en el juicio final contra Misael. Ok, ¿no sale la evidencia por ahí? Bueno, tenemos ya una evidencia. ¿Quiénes son esta gente? Mira, Mr. Answer tiene 28,000 seguidores, ¿verdad? Así que tiene el mismo estilo, pero realmente, ¿verdad? Tiene 28,000 seguidores. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? Ahí el otro, la Deporte en Vivo, básicamente tiene ahí 157,000 seguidores y tiene el mismo estilo. ¿Ese video lo pasaste? ¿La evidencia, la prueba de Ciribillo? Ok, sí, pasaron juntos, mismo estilo. Entonces vamos a deliberar rapidito, pueden tirar en el chat, esto es en broma, ¿saben? Culpable, no culpable, inocente. Tienen un candado rapidito que va a empezar el tercer parcial. A ver, en el juicio final, fanático contra Misael. Para divertirnos, oye, nadie se moleste, esto es para variar. Cuando hacen las actividades en los juegos, en intermedio, la bolita que la pasa por encima de la malla, pues aquí estamos disfrutando acerca de esto. 10 segundos me tiran, inocente, culpable. Sheila dice que es culpable, oye. Ya, Jerry Judas se atrevió a tanto. Otro, hombre, eso está bueno, dice Teresa. Okay, oye, deliberación 3, 2, 1, culpable, dice Mara, Alondra, Lee. Ok, vamos ahora. Oye, en la próxima, ya dijeron, pueden seguir tirando, culpable, le vamos a traer la decisión de la jueza, porque ahora está el partido, ¿está bien? Vamos a la acción del partido, ahorita vamos con el veredicto. Sigan tirando ahí, en el recibo Carola Víver, ella misma va en el ataque, recibe Isabel Quintana, se van con la Fefa. Oye, durísimo el ataque de Fefa Rivera, rompió ese bloqueo de la Amazónica de Trujillo Alto. Primer punto para Corozal. Silvia Yenimal recibe con problema. Punto directo para Corozal. Vamos a ver si ahora el Flu va a estar en el lado de la Amazónica. Han tenido problemas los dos equipos con el recibo. Sigue en el servicio Yenimal Santiago. Rotadora, recibe Carola Vive, la Chivas que se queda con Cabrera. Efectivo el ataque de Yaeli Cabrera. Primer puntito para la Amazónica de Trujillo Alto. Primer punto. Y al servicio va Ashley Vázquez. Recibe Corozal con Isabel Quintana, van por la 2. Efectivo, oye, por encima del bloqueo, volando bajito, estaba la Fefa Rivera. Tercer punto para Corozal, las Pinkin. 3-1, está este tercer parcial y el partido está empate, a un set por bando. Sirve Fefa Rivera, flotadora, recibe Yaeli Cabrera, va a atacar Quillan por la 4, la bloquea, la mantiene viva Ashley Vázquez. Oye, fue buena, compró en baratillo y a Leia Wey las Pinkins. Ese es el cuarto punto para Corozal. 4-1. 4-1. Domina Corozal. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Quillan por la 4. Se quedó en la red. Estamos en el tercer parcial.
iguales a 1. Vamos a una pausa, ahorita le digo. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate. Continuamos con nosotros aquí en la cancha Rubén Zayas Montañez. Este partido, para los que se conectaron tarde y están preguntando por ahí en el chat, está iguales a un Cepol Bando. Y al servicio está Stephanie Rivera. 5-1 domina Corozal. Flotadora. Recibe Yaeli Cabrera por el medio con Yoranis Torres. Efectivo el ataque por el medio de Yoranis Torres. Es el puntito número 2 para la Amazónica. Recibe Corozal y la vendió en el recibo. Kiana Valle la mantiene viva. Le tiró una curva ahí. Jocelyn Quillan la mantiene viva y la pasó Corozal. Ashley Vázquez se va por la 4 con Carola Bieber. Efectivo el ataque de Carola Bieber. El tercer punto para las Amazónicas de Trujillo Alto. Y el servicio Yaeli Cabrera. Flotadora. Recibe Isabel Quintana por el medio con la Bulbu. La mantiene viva, pero no va a devolver. No van a devolver las Amazónicas de Trujillo Alto. Es el sexto punto para Corozal. Oye, este marcador está igualito que en el primer parcial, me parece. 6-3 estuvo en un momento. Va Jonalis Mato por Corozal. Flotadora. Recibe Kiana Valle. Va Carola fuerte por la 4. Defiende Corozal. Nelmari. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Y ve. Para repetir. Segundo, el primero es 25, 23, Ecuador. ¿Estás escuchando? Yaeli Cabrera va al servicio. Libera el pelón. Yoriani Torres. Recibe Stephanie Rivera. Van con el Mari Cruz por la 2, 3 cuartos. Recibe Yaeli Cabrera. Ashley se va con Carola Vive. Le quitó velocidad. La hizo picar. El quinto punto. Para Trujillo. Y al servicio va Yorianis Torres. 6-5 cerrándose el set ahora. Recibe con problemas. Punto directo para las Amazónicas. Idéntico que en el primer parcial, ¿sabe? Igual es así. Bien parecido este parcial. Sí, el servicio Yorianis Torres. La dejó en la red, se equivocó. Le da el 7 por error a las Amazónicas. Hay sustitución en el lado de Corozal. Sale Jenimar Santiago y Nelmari Cruz. Entra Eliseli Rivera al servicio y Paola Matos a la malla. Y al servicio va Eliseli Rivera. Silvia Eliseli, recibe Kiana Valle. Pero aquí está llegando el boss. Efectivo el ataque de Carola Bieber. E iguales a 7. Oye, pase lo que pase, vamos a un tiempo técnico. Y al servicio va Jocelyn Quillan. Empates a 7, tercer parcial. Recibe Otero. Eliseli Rivera se queda con Paola Mato. En el recibo estaba Jocelyn Quillan. Zaguero de Yaeli Cabrera. Buen ataque, pero defiende bien. Kareli Otero va a entregarla a Paola Mato. Jocelyn Quillan.
problema en el acomodo de Trujillo y van a pagar las consecuencias. Bueno, la van a pasar. Otro turno para Corozal por el medio. Defiende Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Carola que le va a pegar. Defensa de Okiana Valle. Ese balón puede hacer fuera. Va Quilan Zaguero. Se quedó en la red. 8-7 domina el primer tiempo técnico. Las Pinkins, vamos a una pausa. Regresamos aquí a la acción del Sayas Montañez. Ventaja mínima para Corozal. 8-7. Silvia Isabel Quintana. Recibe con problemas Yaeli Cabrera. Quilan Zaguero, cruzado, efectivo. No devuelven las Pinking, iguales a 8. Iguales a 8. Tercer parcial entre Pinking y Amazónicas. Iguales a 8. Estamos en el cuarto partido de la serie final. De ganar Corozal se proclama campeón. De ganar Trujillo vamos el domingo a la Zoraida Figueroa. Desviado. Le movieron la cancha a Carola Bieber. El punto 9. Para Corozal. Y al servicio por las Pinkins, Celian Concepción. Silvio Brincado Celian. Recibe Yaeli Cabrera. Ashley Vázquez se queda por el medio con Villega. Defiende Corozal. Buena defensa de Cuila. La va a entregar Carola Viva el zaguero. La mantiene viva. Ahora Corozal la va a entregar cortito. Cuilan en el recibo. Ashley se va con Cabrera comprometido ese acomodo. Salieron de oro. Salieron de oro la Amazónica. Iguales a 9. Y al servicio va Yaelis Villegas. Oye, hay un parecido entre el nombre de Yaeli y Yoeli. Pero la que está sirviendo es Yaelis Villegas. Flotadora. Recibe Carely Gotero. Se van con Fefa por la 4. Buena defensa de Villegas, pero no devuelve Trujillo el punto 10 para Corozal. Diez por 9. Ventaja mínima para Corozal en este tercer parcial. Va al servicio Yenimar Santiago. Recibe Carola Bieber. Ashley Vázquez por el medio con Yorianis Torres. Desviado completamente. Le da el 11 por error a las Pinkin de Corozal. Y ese ataque fue gracias a Blue Factory PR de Ámbar Saurí. Si quieres verte bonito, no feo como ese ataque, llama a Blue Factory PR. 787-321-2858. Se van las Amazónicas con Cabrera. Defiende Celian Concepción en la zona zaguera. La va a entregar Stephanie Rivera. Yoriani en el recibo. Va Cabrera que le va a pegar. Efectivo. Se acabó la jugada. Tremendo brinco. Oye, brincó
una verja de 7 pies. Así que si usted quiere construir una verja de 7 pies, un muro, vas a llamar a este número, JCA Construction, 939-247-3652. JCA Construction. Silve Ashley Vázquez, flotadora, cultito, recibe en el Mari Cruz. Van con la FEFA, defiende Carola Bibel, acomoda, oye, hasta por radio, lo vieron desde el yunque, ese doble contacto de Yoriani Torres. El 12 para Corozal. Y al servicio va Stephanie Rivera. Ventaja de 2 para Corozal. Recibe Okiana, van con Yael, 3/4. El bloqueo la mantiene viva, la va a entregar Isabel Quintana, cruzado. Defiende Jocelyn Cuirán, zaguero con Carola Bibel. En el recibo estaba lucha en la malla, Corozal, la ganó Trujillo. Ese punto que ven en repetición fue gracias a Cuevas Electric Inc. con el 787-366-7335. Y al servicio va Cabrera. Recibe Otero. Santiago se va con Quintana. En el recibo está Yaeli Cabrera. Ashley Vázquez se va con Carola Vive. El cruzado. Durísimo. Ese balón va a la grada. Punto para Corozal. Iguales a 12. Iguales a 12 aquí en el tercer parcial, Pinking y Amazónica. Sigue Cabrera al servicio. Recibe Otero con problemas. Va Quintana por la 4. La bloquean, pero el bloqueo va afuera. El bloqueo de Trujillo va afuera. Es el 13 para Corozal. 13 a 12 la pizarra del Sayas Montañés. Gracias, Ámbar Saurí. Saludos, gracias por conectarte. Silve la Bulbo, Ashley Vázquez se va con Quilan por la 2. Cortito, se electrocutaron las Pinkin. Y si no te quieres electrocutar y pasarle un mal rato en tu casa, llama a Cuevas Electric. 787-366-7335. Cuevas Electric. Al servicio va Yorianis Torres. Yorianis Torres con las Amazónicas. Recibe Stephanie Rivera. Yenimar se va con Fulner, por el medio con Fulniel. Se encontró en el camino a Torres. Va a entregar Trujillo. Va con Isabel Quintana por la 4. 3/4. Defiende Ashley Vázquez. Bompeadito para Quilan. Efectivo el ataque de Jocelyn Quilan. El 14. Viendo la repetición. Oye, salieron de oro la Amazónica ahí porque esa jugada como que estuvo no planeada. Y al recibo, y al servicio Yorianis Torres. 14 Trujillo, 13 Corozal. La dejaron pasar, buena decisión de la Pinkin de Corozal. Y este punto es gracias al municipio de Corozal, la cuna del voleibol aquí en Puerto Rico. Iguales a 14, mi gente de Zona Zaguera TV. Al servicio por las Pinkin de Corozal, Eliselis Rivera. Silve Eliselis Rivera. Recibe Carola Vive, la Ashley Vázquez, que se queda ahí mismo con Quilan, que le va a pegar ayuda de la malla. Y no pasaron el balón. Las Pinkin, llegó el 15. Llegó el 15 para las Amazónicas. Al servicio va Jocelyn Quilan, la gurabeña, buscando el tiempo técnico, la amazónica de este tercer parcial, brincado. Recibe Isabel Quintana, Eliseli Rivera se que va por la 4 con Paola, defiende y la pasó Trujillo. Van con Paola nuevamente, otra defensa buena de Trujillo, van por la 4 con Carola Bieber, una yompita a la 1, buena defensa de Stephanie, ese acomodo estuvo raro, pero no pitaron. Y Ashley se aprovechó. Llegó el tiempo técnico, mi gente, de Zona Zaguera TV. 16-14. Vamos a una pausa.
regresamos aquí al Zion Montañés. Tenemos ponchado ahí en pantalla la Amazónica de Trujillo Alto. Están buscando tomar ventaja en este parcial. Está el partido empate a un set por bando. Y Trujillo necesita ganar. No hay mañana para ella. De perder este partido, serían las subcampeonas. Porque en el otro lado, quien va a salir el trofeo de campeón va a ser las Pinkins. Si ganan las Pinkins. Si no ganan las Pinkins, van el domingo a su cancha, la Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, el domingo a las 6 de la tarde. Y al servicio va Jocelyn Quillan. Silve Quillan brincadito. Recibe este Fefa Rivera, Liceli. Se va por el medio con Fulniel. Desviado. No hubo roce, no hubo nada. Llegó el 17 para Trujillo. Vuelve Quillan al servicio. Hay sustitución en el lado de las Pinkins. Sale Liceli Rivera y Paola Mato. Y entra en el Mari Cruz y Jenimar Santiago. Y al servicio va Quillan. Ventaja de 3 para Trujillo. Brincado de Quillan. La llevó fuera. Le da el punto por error a Corozal. Ese es el 15. 17 a 15. Oye, si quieres tener todo cuadrado en tu casa, tienes que llamar a Terra Tile. 787-477-7242. Con problema el recibo de Trujillo. Punto directo para las Pinkins de Corozal. Se pegan de uno las Pinkins. Al servicio Isabel Quintana. Flotadora. Recibe Okiana Valle. Van por la 4 con Carola Viver. La pegó. Defiende Corozal. La va a entregar Stephanie Rivera cortito. Quillan en el recibo. Se va nuevamente con Carola. 3/4. Llega en el Mari Cruz en el recibo. Fefa contra la mano de bloqueo. Iguales a 17. Tercer parcial. Iguales a 17. Cuarto partido de la serie final. Sigue Isabel Quintana. La va a llevar fuera. El 18 se lo regalaron. Y no regales nada, ¿sabes? Todo te cuesta. Y si quieres construir bien en tu casa, tienes que llamar a los mejores. JCA Construction. 939-247-3652. Iba Carola Viver al servicio. Recibe Quintana. El Jenny Mal se va con la Fefa. Le pegó. Efectivo, durísimo el ataque. Vamos a la repetición, pero el bloqueo fue más grande. Un panel que tenía ahí de JCA Construction. 939-247-3652. Ventaja nuevamente de 2. Ventaja nuevamente de 2 para Trujillo. Sigue Carola Viver al servicio. Brincado nuevamente Carola. Recibe Otero, Jenny Mal por el medio. No devuelve la Amazónica. Se acabó la jugada. Es el 18 de Corozal. Hay sustitución. Sale Geraldine Fulniel y entra Celian Concepción. Trujillo, 18 Corozal, tercer set. Silvia Brincado, Concepción. Recibo Kiana Valle. Van por la 4 con Yaeli Cabrera. Efectivo el ataque de Cabrera. Llegó el 20 para Trujillo. Al servicio va Yaelis Villegas por Trujillo. Ventaja de 2 para las de la casa. Estamos en el tercer parcial del cuarto partido de la serie final. Flotadora. Recibe Carely Jotero. Jenny Mal se va por la 4 con Fefa. 3/4. Defiende Villegas. Ashley se queda con Yaeli. ¿Y qué hay? Doble contacto. El 19 para Corozal. Sigue el servicio Jenny Mal Santiago.
Ventaja mínima para Trujillo. Cerrándose este parcial. Flotadora. Recibe Carola Bieber. Se van con Yaeli Cabrera. Le dieron confianza y la llevó al banco de Corozal. Iguales a 20. Oye, si quieres que es. Si quieres a los expertos en losa, ¿verdad? Terra Tile. 787-477-7242. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va a zaguero con Carola. Le va a pegar. No van a devolver las Pinkins. Llegó el 21 para Trujillo. Ventaja mínima para la Amazónica. Y al servicio va Ashley Vázquez. ...21-20... Silver Ashley recibe con problemas Corozal. La pasaron en tercer toque. Buen esfuerzo de Nelmar y Cruz. Se quedan con Quillan por la 2. Cruzado. Defiende Yenimar Santiago. Van con Nelmar y Cruz. Tres cuartos. Defiende Okiana Valle. Ashley Vázquez se queda en la 2 con Quillan. Buena defensa de Yenimar Santiago. La va a entregar Corozal. Otro break para Trujillo. Por la 4 con Cabrera viajando. Efectivo el ataque de Yaeli Cabrera. Llegó el 22. Buena secuencia, buen esfuerzo de ambos equipos. Salió con la mejor parte Trujillo y hay un tiempo pedido. Vamos a una corta pausa. De vuelta aquí, amigos de Zona Sagrada TV, le habla Mr. ZZ. Tenemos ahí en pantalla al equipo de Trujillo que está buscando tomar delantera en este partido. Está iguales a uno por bando. Estamos en el tercer partido. Está contra la pared Trujillo, porque si no saca este partido, hasta el año que viene los campeones serían Corozal. Y tiene ventaja de 2. Y al servicio continúa Ashley Vázquez. ...22... entrando en las postrimerías del tercer parcial. Flotadora de Ashley Vázquez con problemas en el recibo Corozal. La va a entregar Nelmar y Cruz. Break para Trujillo. Se van con Quillan por la 2. La roparon. La bloquearon. La esperaron, le hicieron un homenaje. Oye, le cogieron la taquilla ahí a Jocelyn Quillan. Es el 21 para Corozal. Y al servicio va Stephanie Rivera. Recibe Okiana Valle. Ashley se va con Yaeli. Le quitó velocidad. La entregaron el tercer toque ahí de milagro Trujillo. Van con Quintana por la 4. El bloqueo de Trujillo la mantiene viva. Se van con Quillan por la 4. Desviado. Protesta la fanaticada, pero fue fuera. Iguales a 22. Iguales a 22. Este parcial. Y al recibo. Y al servicio va Stephanie Rivera. Cortito, recibe Okiana Valle, van zaguero con Carola, le va a pegar. Durísimo el ataque, no llega en el segundo toque. Las Pinkins, el que pesa llegó para Trujillo. Ese punto bonito y fuerte es gracias al municipio de Corozal. Y al servicio va Yaeli Cabrera. Recibe con problemas Corozal. Va Isabel Quintana por la 4. Le va a pegar efectivo a la 6. Muy bonito. Bien bonito ese ataque de Isabel Quintana. Tienen la repetición tan bonito que si quieres quedar así de bonita, como ya hemos dicho otras veces, llama Group Factory PR de Ámbar Saurí al 787-321-2858. Y al servicio va
Jonalis Matos, Silve Flotadora, iguales a 23, problemas en el recibo. Compró en Baratillo y a Leyahuel Geraldine Fulniel. Llegó el 24 para Corozal. 24-23. Y hay tiempo pedido de las Amazónicas. Vamos a una corta pausa. Llévatelo, Emma. Regresamos aquí al Zion Montañez de Trujillo Alto. Ventaja mínima, pero con el match point, las Pinkins de Corozal. Jonalis mató al servicio. Flotadora recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va con Carola Bibel. Buena defensa de Corozal. La entregaron fuera. Iguales a 24. Ahí pasaron un susto los fanáticos de Trujillo y respiraron hondo. Iguales a 24. Pinkin y vamos a punto extra ahora. Y al servicio va Coralis Figueroa. Flotadora de Coralis. Recibe Stephanie. Van con Nelmari por la 2. Efectivo el ataque de Nelmari Cruz. ¿Tiene la repetición ahí en pantalla? Vamos a ver la repetición. A ver si fue dentro o fue fuera. El ataque de Nelmari Cruz por la 2. Bueno. Es el 25 de todas formas. El 25 de todas formas para Corozal. Nelmari Cruz al servicio. Recibe Yaeli Cabrera. Van por la 4 con Carola. Le va a pegar. Buena defensa de Fefa Rivera. Isabel Quintana con el break. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez vuelve con Carola Bibel. Bloquea Corozal. La mantiene viva Trujillo. Se van con Quillan por la 2. Efectivo el ataque de Jocelyn Quillan. Retó el bloqueo de Isabel Quintana y Geraldine Fulniel. Y salió por la puerta ancha. Iguales a 25, mi gente de Zona Zaguera TV. Vamos a 27. Y con el servicio va yo, la gurabeña Quillan, que lo empató a 25. Brincado de Quillan. Recibe Stephanie. Buen servicio. Bloquea Trujillo. La mantiene viva Corozal. Intento con Fefa Zaguero. Buena defensa de Trujillo. La pasaron en el tercer toque. Va con Isabel, tres cuartos, desviado. El ataque de Quintana por la 4. Break para Trujillo. Es el 26. La fanaticada parada aquí en el Zaya Montañez. Y al servicio va Quillan. 26 Trujillo, 25 Corozal. Va brincado Jocelyn. Recibe Fefa Rivera. Vaya misma zaguero. En el recibo Kiana Valle. Van con Carola. Le pegó y la roparon. La bloquearon. La esperaron. Vayan a la repetición. Oye, no apto para cardíaco este parcial. Iguales a 26. Y vamos a 28. Con el servicio Isabel Quintana. Rotadora. La llevó fuera. Error. No quedes así de feo. Si quieres quedar bonita, llámate a Glue Factory PR. Glue Factory PR de Ámbar Saurí. 787-321-2858. Y va al servicio Carola Bieber. Buscando el parcial y la ventaja a Trujillo. Silver Hincado. Let's sell. La vendieron. Quillan. Break para Trujillo. Van con Cabrera. Esto no se quiere acabar. Empate a 27. La votó.
Honrón, ese honrón extraído ustedes por el municipio de Corozal. Y está en la repetición. Largo, largo, largo. La botó. Silve Geralín Fulniel. Recibe Kiana Valle. Van zaguero con Carola. La va a buscar a la grada. La pasaron en el tercer toque. Vuelve Trujillo. Trató de sorprender a Silve, pero no pudo. Van con la Fefa, que está en la 4. Defiende Yaeli Cabrera. Van tres cuartos. Bloquea Corozal. Está en el lado de Trujillo. Van con Yaeli Cabrera. Trata de ir a la 1, pero llegó la defensa de Trujillo. Bloquea de Corozal. Pues está que se come la línea. Va con Fefa, le va a pegar. Durísimo. Defensa de Oquiana. Van con Yaeli. Tres cuartos. Defiende Corozal. Tres cuartos. Buena defensa de Yaeli. Lo pasó Trujillo. Van por el medio con la Ulbu. Otro break para Trujillo. Van por la 4 con Cabrera. Se acabó la jugada. Gozando la fanaticada en la grada. Es el 28. Es el 28 de Trujillo. 28 Trujillo. 27 Corozal. Están buscándose a la malla. Estaba Coral y leyendo los muñequitos. La tuvieron que sacar del baño porque estaba viendo Netflix. Coral y Figueroa corrió a la malla. Y va al servicio Yaeli Villega. Yaeli. Cortito. Recibe Isabel Quintana. Se van por la 4 con Fefa. Bloquea Coros Trujillo. La va a entregar Corozal. Break para Trujillo. No lo aprovechó, no fue terminal. Van con Fefa contra las manos. Buena defensa de Yaeli Villega. Se quedan ahí con Yaeli y el balón va afuera. Se llevó el parcial Trujillo a 27. 29 a 27. 12 a 1. Vamos a una pausa. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más. Obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Regresamos, amigos de Zona Zaguera, de infarto, como dicen ahí en el chat. Estuvo este tercer parcial. Llegamos a los 300. Este parcial fue de infarto, pero ahí vemos los parciales. Esta era la serie que se esperaba. Este era el juego intenso que se esperaba en esta serie, no marcadores abiertos. 25-23, el primero para las Pinkins. 25-12, el segundo para Trujillo. Y 29-27, el tercero para la Amazónica. Así que esos son los parciales que están hasta ahora. Vamos ahora al veredicto final. Recuerden que estamos en el juicio final contra Misael. Presentamos la evidencia de que se le estaba acusando. Oye, esto es en broma, ¿sabes? Nadie se ofenda, estamos para divertirnos. Se presentó el abogado, presentó las pruebas, tratando de buscar la prueba exculpatoria. Ahí tenemos en pantalla otras personas que tienen el mismo estilo, ¿verdad? Como Mr. Answer, ese en baloncesto. Mr. Answer, poncha lo misa ahí. No, el post, ese es el video. Poncha el post. El post, ponchate el post. Ahí están. Mr. Answer tiene 28 mil seguidores y el ciribillo.
157,000 seguidores. Cuando yo llegué ahí, oye, estoy brincando en un pie. El mismo estilo. Entonces, ahí se tiraron los diferentes veredictos. Algunos disfrutaron de ellos, culpable. Pero vamos, con toda esa evidencia, vamos al veredicto final. Tíralo. Colocan ahora a Yaeli Cabrera. Durísimo de Yaeli Cabrera, de edad 24. Dice que no culpable porque salió. Y la jueza que dice, Te niego la demanda, he dicho. Caso cerrado. No concede la demanda. Así que salió no culpable, Misael. Como todo eso, eso como los árbitros. Pueden decir ahí, está comprado, no está comprado. No culpable. La evidencia pesó. 157,000 seguidores. Ciribillo, 28,000, Mr. Ángel. El mismo estilo. Bueno, esto es para divertirnos, mi gente. Era para pasar el rato, ¿verdad? Vamos a los árbitros. Tiene los árbitros en pantalla, como árbitro principal, ahí los tenemos toditos. Luis Malavé, árbitro principal de izquierda a derecha, William Torres es el árbitro auxiliar, y en la línea está Cristian Pérez y Sergio Díaz, y la dama que tienen ahí en la mesa sentadita es Ivette Montilla, en la mesa de anotaciones. Nuevamente le damos las gracias a ese staff que trajo la Liga de Copú y su presidente Ricardo Fernández para mantener ahí el orden en todo, llevar las anotaciones, las reglas. Sabemos que a veces no estamos contentos como fanáticos, pero obviamente son humanos, en ocasiones se pueden equivocar, como muchas veces como fanáticos nosotros nos podemos equivocar. Vamos a los auspiciadores. Este partido se unen como auspiciadores ahí, Cuevas Electric Inc., 787-366-7335. Si tienes problemas de electricidad en tu casa, si quieres mejorar una extensión, ¿verdad?, otro cuarto con electricidad, poner otro set, llama a Cuevas Electric, 787-366-7335. Terra Tile, para poner tu casa bonita, ¿verdad?, con losa y todo, llama al 787-477-7242. JCA Construction, 939-247-3652. ¿Quieres verte bonita? Llama a Glue Factory PR, 787-321-2858. Ahí va a ser atendido con Ámbar Saurí y municipio de Corozal. Vamos a continuar la acción en este cuarto parcial, y al servicio va Ashley Vázquez. Recibe Fefa Rivera. Se van con Isabel Quintana. Efectivo el ataque de Isabel Quintana. Primer puntito para Corozal. Y al servicio va Yenimar Santiago. Recibe Yaeli Cabrera con problemas. Ella misma va a tener que entregarla. Salieron de oro. La Amazónica se empató a uno. 1-1. 1-1 este cuarto parcial, Amazónica y Pinkin. Vamos a ver cómo estamos por ahí en el chat. Estamos sobre los 254. Recibe Isabel Quintana. Jenny Mal se va con Paola Mato contra el bloqueo. Efectivo el ataque. No devuelve Trujillo. El segundo puntito para Corozal. Y al servicio va Isabel Quintana. Silvia Quintana. Cortito. Recibe Carola Vivel con problemas. Trujillo. Y pasaron factura en ese problema del recibo. La dejaron en la red. Segundo punto para Corozal. Tercer punto para Corozal. Dicen que el tablero está 2-2. Pero está 2-1. 2-1 está. 2-1 domina Trujillo. Bloquea Corozal, la roparon, la bloquearon, la esperaron. Tremendo bloqueo que vemos ahí en repetición. Hicieron un homenaje a Carola Bieber. Cuarto punto, 4-1 arrancan las Pinkin. Cuarto parcial, domina
Trujillo 2-1. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se queda con Quillan por la 2. Desviado el ataque de Quillan. 5-1. Domina Corozal en varios parciales. Corozal ha salido con ventaja. En ambos parciales, en tres parciales me parece, con excepción del segundo, Corozal ha salido con ventaja. 5-1 y nuevamente se regresan ambos en bien parejo, ¿verdad? Descuenta la ventaja Trujillo. Vamos a una pausa corta. Al servicio Isabel Quintana. La llevó fuera Isabel Quintana. Le da el segundo punto por error a Trujillo. Al servicio va Coralis Figueroa. Flotadora. Recibe Kareli Otero. Se van por el medio con la bulbo. Rompió el bloqueo. Efectivo. El ataque es el 6 para Corozal. Al servicio va Yonalis Mato. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va por la 2 con Quillan. Rompió el bloqueo. Quillan le da el punto a Trujillo. 6-3. Al servicio la gurabeña Jocelyn Quillan. Era todo su tiempo, va brincado. La llevó fuera, jonrón. Ese jonrón es traído a ustedes gracias a Terra Tile con el 787-477-7242. Y al servicio va Paola Matos. Sirve Paola. Recibe con problemas Trujillo. La pasaron en tercer toque. Break para Corozal. Van por el medio con Fulniel. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Cuarto punto para Trujillo. 7 Corozal. Salió un gallito por ahí. 7 Corozal. 4 Trujillo. Y al servicio Carola Viver. Silvia Carola, la dejó en la red. Tiempo técnico, mi gente, para Corozal, 8-4. Vamos a una pausa, tiempo técnico. Regresamos aquí a la acción en el Saya Montañé. Ahí está Seba haciendo las tuyas. El DJ más pequeño ahí que tiene la liga es Seba. Tremendo muchachito, ¿eh? Ahorita lo ponchamos y hace de la suya en la grada. Pero este celo está dominando Corozal, 8-4. Y al servicio va a ir Stephanie Rivera. Stephanie Rivera va al servicio.
la dejó en la red. Punto para Trujillo. Al servicio va Yaeli Villegas, central de la Amazónica. Flotadora, recibe Kareli Otero. Van con el mar, con Isabel Quintana. La roparon, la bloquearon, la esperaron. El sexto punto para Trujillo. 8-6. Oye, cada vez que Trujillo, que Corozal saca ventaja al inicio del parcial, Trujillo saca fuerza y la va descontando poco a poco. Silve Villegas. Recibe Kareli Otero. Se van con Isabel Quintana por la 4. No va a devolver Trujillo el punto número 9 para Corozal. Y al servicio, por las Pinkins, Geraldine Fulniel. Silve Fulniel la dejó en la red. El séptimo punto para Trujillo. Y al servicio va Ashley Vázquez. 7 para Trujillo, 9 para Corozal. Cuarto parcial, ventaja 2-1, Trujillo. Flotadora, cortito. La pasaron en segundo toque. Las Pinkins. Bloquea Corozal. No aprovecharon ese break. Fueron demasiado de tímida las Amazónicas. Ahora sí van por el medio con la Bulu, que nada de tímida. Quillan por la 2. Efectivo el ataque de Jocelyn Quillan. Llegó el 8 para Trujillo. La repetición la tenemos. Ahí está la repetición. Ya el servicio va Ashley Vázquez. Flotadora, recibe Fefa. Van con Isabel por encima del bloqueo. Efectivo el ataque de Isabel Quintana. Le da el 10 a Corozal. Y al servicio va Yenimar Santiago. Corozal buscando terminar la delantera en este parcial para extender el partido a el quinto set. Van con Quillan por la 2. La robaron. La bloquearon. Tremendo bloqueo. A la repetición. Sí, la tiene. Tremendo bloqueo de Corozal. Le hicieron un homenaje. Ahí está la repetición. Ahora va a estar completita. El bloqueo completo. Y al servicio acá está Yenimar Santiago. Recibe Okeana Valle con problemas. Va Quillan, va al desquite. Se desquitó Quillan. El 9 para Trujillo. Al servicio va Yaeli Villegas. Hasta el momento ha hecho una buena función en sustitución de Ivania Ortiz. En recibo Isabel Quintana. Se quedan con ella misma por encima del bloqueo. Defiende Okeana Valle. Van con Carola. Problemas en el lado de Corozal, pero la pudieron entregar. Ashley se va con Carola, le va a pegar. El bloqueo la mantuvo viva. Van con Paola por la 2. Efectivo el ataque de Paola. Se encontró en el medio Yaeli Cabrera, que no pudo hacer el tiri tápate. El punto es para Corozal. Y el servicio va Isabel Quintana. 12 para Corozal. 9 para Trujillo. Cuarto parcial. Cuarto juego de la final de la Liga de Copú. En su división A. Recibe Okeana Valle. Ashley se queda con Quillan, la bloquearon, la mantiene viva y la va a entregar Carola Vivel. Yenimar se va por la 2 con Carola, con Paola Matos, perdón. Efectivo el ataque de Paola Matos. El 13. Sigue Isabel Quintana. 13-9 domina Corozal, cuarto parcial. Recibe Okeana Valle. Ashley Vázquez se queda por el medio con Coral y Figueroa. Defiende Cristal Albino, la apoderada. Van con Paola, bonito.
pero no devuelve. Qué bonito fue ese ataque de Paola Matos. Igual que, si, que usted queda cuando va a Glue Factory PR con Ámbar Saurí. Llámala 787-321-2858. Y ahí vemos la repetición. Bonito. Ese ataque de la que es ahora criolla. Cuando va a debutar en la Liga Superior Femenina con las criollas de Caguas. Y ahí tenemos a Corozal en pantalla. Nos quedamos aquí. No nos vamos. Tenemos a Corozal recibiendo instrucciones porque se han despegado de 5. Y acá en este lado tenemos a Trujillo con Juan Lacén buscando acortar la ventaja porque este parcial, si lo terminan en la delantera, extiende la serie a un partido decisivo. Pero eso está por verse. Y al servicio va Isabel Quintana. Recibe Okiana Valle. Ashley se queda con Carola. Le va a pegar. La mantiene viva Corozal. La entregaron. Otro intento para Trujillo. Vuelven con Carola. Le va a pegar. Efectivo. Ataque efectivo de Carola Viver. El 10 para Trujillo. Ese punto es traído a ustedes por Terra Tile. 787-477-7242. Y al servicio va Julinette Rodríguez. Entró por Ashley Vázquez. No, ha ido a colocadora. Todavía Ashley está en cancha. Efectivo ahora el ataque nuevamente de Paola Matos. Por la repetición. Sí, Paola está atacando fuerte por esa posición 2. Y tiene arriba a Corozal. Y al servicio va Jonalis Matos. Esto pinta un quinto parcial aquí en el Zayas Montañés. Flotadora. Recibe Carola Viver. Se van con Quillan por la 2. La roparon. La bloquearon. La esperaron. Este es el tiempo técnico. Pero antes del tiempo técnico, vamos con ese bloqueo de Corozal. A la repetición. Pasó trabajo ahí. Y el bloqueo fue bonito. Vamos a una pausa. Regresamos. Corozal, con problema en el recibo de Trujillo, la pasaron, la entregaron y no devuelve, salieron de oro las amazónicas de Trujillo Alto. Es el 11 para ella. Al servicio va Jocelyn Quillan, la gurabeña por Trujillo. 16 Corozal, 11 Trujillo. Cuarto parcial. Sirve brincado. Recibe Isabel Quintana. Jenny Mal se queda con Paola, que está caliente, caliente, caliente. La hizo picar. Paola le da el 17. El 17 a Corozal. Y al servicio va Paola Matos. 17 Corozal, 11 Trujillo. Recibe Okiana Valle. Ashley Vázquez se va por la 4 con Carola. 3 cuartos. Bonito el ataque. Si quieres quedar así de bonito cada vez que ejecuta, llama a Glue Factory PR. Todo que tiene que ver con estética, te atiende Ámbar Saurí. 787-321-2858.
y al servicio Bacarola Viver. Silencio en el Saya Montañés. Sirve, recibe Isabel Quintana por el medio con Fulniel, cortito, bonito, el ataque también de Geraldine Fulniel. La repetición la va a dejar ver. Bonito ese ataque, buscó el espacio vacío y no llegó Okiana Valle. Ese es el 18, ventaja de 6 para Corozal. Al servicio va Stephanie Rivera. Recibe Carola Vivel. Ashley se queda con Yaeli Cabrera enviando efectivo. Cuando hay buen pase, Yaeli Cabrera vuela bajito, como ven en la repetición, porque la cómoda está set ahí. 13 para Trujillo. Y al servicio Yaeli Villegas. Recibe Kareli Otero. Van por el medio con Fulniel. La bloquean. Ella la puede pasar. Break para Trujillo. Van con Cabrera. Efectivo el ataque. Desviado. Desviado el ataque de Cabrera. El 19 para Corozal. Y al servicio Vaselian Concepción. 19 Corozal, 13 Trujillo. Recibe Okiana Valle. Ashley va a luchar en la malla. La pasó y trató de sorprender Corozal. Va a entregar la Amazónica. Recibe Celian. Buen sorpresa, sí, sorpresa de Yenimal Santiago. Es el 20 para Corozal. Lo pueden ver en pantalla. Una veterana ahí, una veterana joven. Es el 20 para Corozal, ventaja de, escuchen, 7. Eso se está provocando el set de muerte súbita. Silvia Celian la dejó en la red. El 14 llegó para Trujillo. Y al servicio va Ashley Vázquez. Silve Ashley, recibe Fefa, se van con Isabel, recibe Ashley Vázquez, se quedaron ahí en la 2, buena defensa de Kareli Otero, Jenny Mal busca zaguero, a Fefa le va a pegar, defensa la zaguera de Okiana, la va a entregar Carola Vive el cortito, la Bulbu en el recibo, van con Isabel viajando, la roparon, la esperaron, la bloquearon, tremendo muro que montaron la Amazónica ahí. Seguro que es de JCA Construction. 939-247-3652. Ashley Vázquez al servicio. Recibe Otero. Se van por el medio con la Bulbu. La mantiene viva, pero no devuelve Trujillo. Punto para Corozal. Ese punto es traído a ustedes por el municipio de Corozal. Y el servicio va Yenimal Santiago, ventaja de 6. A las 10 y 7 de la noche, esto pinta un quinto parcial porque el marcador está 21-7. Ya Eli le quitó velocidad, llegó Paola al recibo. Bloquea Trujillo, la va a mantener viva Corozal, la va a entregar Isabel Quintana. En el recibo Trujillo, 3/4, recibe Isabel Cristal tira al vino, la va a entregar Corozal o quién en el recibo. La atroparon, pero hubo fuera. Fue fuera. El bloqueo de Corozal la llevó a la antena. Uy, está faltando un chorrito de agua para la garganta. 21 Corozal, cuarto set. 16 Trujillo. Silvia Cabrera recibe Fefa. Jenny Mal se va con Paola por la 2.
recibo a Kiana Valle, Ashley Vázquez busca a Carola que le va a pegar, la bloquea, la mantiene yo o Kiana. Durísimo el ataque, bloqueo, más fuerte el bloqueo, protesta en la grada, pero ese balón picó dentro, fue clarito. Y llegó el punto para Corozal. Y al servicio va Isabel Quintana. 22 para Corozal, buscando extender el quinto set. Van con Carola, le va a pegar. Desviado. No hubo roce, no hubo nada. El que pesa llegó para Corozal. El 23. Y sigue al servicio Isabel Quintana. Flotadora, decide con problemas Trujillo, la van a tener que entregar con Carola Bibel. Jenny Mal se va por la 4 en flecha. El 24 para Fefa. Ahí está la repetición. Un acomodo que no fue como que, ¿verdad?, muy friendly, pero la pudo convertir. Y ese punto es gracias a Terra Tile, 787-477-7242. Y en el servicio Isabel Quintana. Recibe Okeana Valle, Van Zaguero con Cabrera. Llegó el agua de ambas, por ambas, gracias. Lo escuchó allá. Está en el lado de Trujillo. La entregó Carola. En el recibo estaba Albino. Van con Fefa, va a acabarlo. Se acabó. A 16. Vemos la repetición, el punto final de este parcial 25 a 16 con la Fefa atacando. Vamos a una pausa, llévatelo, vamos a buscar gasolina con agua. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos para ti un plan de publicidad. Recuerda, sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes. Tu empresa crece más, obtienes más ingresos. Llámanos 939-318-6323. Somos Zona Zaguera TV. Anúnciate con nosotros. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pescadito en salsa, como le gusta. Piñeiro, el de la verdadera salsa. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy gerente general de Home Power Sun Energy. Y nuestro compromiso siempre será que no falte la luz en tu vida para que podamos seguir llevando comida a la mesa.
Regresamos aquí al Sayas Montañés de Trujillo Alto, después de recibir ahí una buena inyección. Nos trajeron agua. Le damos gracias a Ámbar Saurí de Club Factory PR. Nos escuchó, nos trajo un poquito de agua por ahí. Estaba en silencio. Regresamos aquí a la Salla Montañés de Trujillo. Tenía el micrófono apagado. Ahora lo encendí. Recibimos ahí una buena agüita gracias a Club Factory PR, que nos escuchó y nos los trajo por ahí. Y al servicio Baco Rosal con Yenimal Santiago. Recuerden que este set es a 15. Corozal buscando alzarse con el trofeo de campeón y Trujillo buscando evitarlo. Vamos a ver quién saca la mejor parte en este quinto parcial. De hecho, desde ahora le damos las felicitaciones a ambos equipos si se acaba esta serie en este momento, y a ambas fanaticadas. Y a los que se entraron al chat durante toda esta serie. Iba al servicio Yenimal Santiago. Y durante toda esta temporada. Flotadora, recibe Carola Bieber, se van con Yaeli Cabrera, tres cuartos, recibe Cristal Tirado, Paola por la dos, ese balón no pasó, pero siguió la jugada, van con Yaeli Cabrera, desviado, no hubo roce, no hubo nada, el primer punto fue para Corozal. Son humanos los árbitros, pero vamos arriba. 1-0 domina Corozal. Yenimal Santiago al servicio. Recibe Carola Bieber. Van con Cabrera. Le va a pegar. El bloqueo la lleva afuera. 1-0. Está este quinto set. Y va al servicio Ashley Vázquez. Silvia Ashley, Isabel Quintana, por el medio la Bulbo, efectivo el ataque de la Bulbo. 2-1 domina Corozal. Vamos a tratar de con una pila. Al servicio va Isabel Quintana, por Corozal. Cortito, punto directo. La repetición la vemos en pantalla ahí. Cayó una bombita en medio de las Amazónicas. El tercer punto para Trujillo. Para Corozal, perdón. Recibe Okeana Valle. Ashley Vázquez se va con Quilan. Recibe Cristal Albino. Van con Fefa, le va a pegar. Buena defensa de Okeana Valle. Ashley Vázquez. El balón tocó arriba. En las barras, dice Lyman. Lo aplauden 4-1. Tiempo pedido de Trujillo. Vamos a una pausa. Regresamos a la acción aquí en el Salla Montañés, servicio Isabel Quintana. Recibo Kiana Valle. Van zaguero con Carola Bieber. Buena defensa, pero no devuelve Corozal. El segundo punto para Trujillo. Al servicio va Trujillo con Yaeli Cabrera. Recibe Stephanie Rivera. Van con Fefa. Le quitó velocidad.
efectivo el ataque. El quinto punto para Corozal. Al servicio a Jonalis Matos. 5-2. Abren en este set corto Corozal. Recibo Kiana Valle. Ashley Vázquez se va con Quillan. Cruzado efectivo el ataque de Quillan. Ese es el tercer punto para la Amazónica. Vaya, Eli llega al servicio. Recibe Isabel Quintana. Van con la Fefa por encima del bloqueo. Oye, durísimo el ataque. Ahí está la repetición en pantalla para que la puedan disfrutar. Al servicio va Paola Matos. Silve Paola. Recibe Carola Bieber. Van ella misma por la 4. Defiende Corozal. Jenny Mar se va con la Fefa. Van a morir con la Fefa. Defiende de Trujillo. Otro break para Corozal. Trató de sorprender y sorprendió. Ya te da repetición. Al servicio va Paola Mato. Recibo Cabrera. Van con Carola. Le va a pegar durísimo. El ataque de Carola Bieber. No. 7-4. Y el servicio va Jocelyn Quillan ahora. 7-4 domina Corozal. Quinto set. Brincado de Quillan. Recibe la Fefa. Van por el medio con Fulniel. Llegó la defensa. Pero compró en baratillo y a Leia Way. 8-4 el cambio de lado de cancha. Para Corozal. Ocho por cuatro llegó el cambio de cancha para Corozal. Y al servicio va Corozal con Stephanie Rivera. Este es a 15, recuerden. Y estamos sobre los 368. Gracias por compartir este live. Recuerden que también pueden contribuir a este proyecto por medio de ATH Móvil. Y en ocasiones lo hemos reflejado. Disfruten del partido y contribuyan al voleibol aquí en Puerto Rico, este proyecto de Zona Zaguera TV. Están verificando las posiciones, están ahí en delay. Y ahora van a continuar la acción. Silve Corozal recibe de Trujillo, van zaguero con Quillan, recibe Paola Mato, se ve bien Corozal, efectivo, se lo dije, el 9. Hay un tiempo pedido, nos quedamos aquí en la cancha, seguro que sí. Saludos por ahí los que siguen conectados. A Emil Taboas, a Yomari Miranda, a Yosmeli Ayala, Génesis Castillo, dice Jenny Mal como toda una campeona. González Génesis dice, viene. Gladys Ríos Santiago dice, vamos Corozal. Mi nieta amada Cristal Albino
Te mereces ganar por tu esfuerzo y dedicación. También sigue en el chat Erin Negrón, Pefa Mi Sangre, Genesis González. Saludos, José Francisco. Saludos. Llegaron los fanáticos ahí al chat. Qué bueno. Continuamos la acción aquí en el Zion Montañés. Y al servicio va Stephanie Rivera. Ventaja de 5 para Corozal. Silve Stephanie. Recibe Trujillo con problema. La va a entregar Quilan. En el recibo Cristal Albino. Van Zaguero con Fefa. Defiende Yaelis Cabrera. Se van con ella misma. Zaguero le va a pegar. Recibe Paola Matos. Van con Isabel Quintana. En el recibo estaba Yaelis Cabrera. Van con Carola Oliver. Efectivo, desviado. El 10 llegó para Corozal. Y el servicio va Pepa Rivera. Recibe Trujillo. Ashley Vázquez se queda con Carola. Le va a pegar. Efectivo el ataque. El 5. Al servicio va Carola Vivel. Carola Viver al servicio. Brincado de Carola. La dejaron servir. Recibe Isabel Quintana. Ella misma va a atacar. Durísimo el ataque. Y celebra Corozales. El 11 para ella. Hay sustitución. Entra Celian Concesión por Corozal. Sale Geraldine Fulniel. Va a ser en concesión al servicio. Silvia Brincado. Recibe Trujillo. Ashley Vázquez se queda ahí con Yaelis Cabrera. Rompió el bloqueo de Corozal. Ese es el 6 para Trujillo. Y al servicio va Elizabeth Matías. Once por seis, ventaja de 5 para Corozal. Silve Elizabeth, cortito con problemas en el recibo, la van a tener que entregar. En el contraataque van las Amazónicas, tres cuartos, se defiende Celia en concesión. Fefa le tiró, la mantiene viva a Trujillo. Vaya Eli a pegarle por la 4, defiende Celian Concesión, van con Isabel Quintana. Efectivo el ataque de Isabel Quintana. Llegaron a la docena. Las Pinkin. Y al servicio va Celian Concepción. Jenimar Santiago, me disculpa. Silve Jenimar. Flotadora. Recibe Carola. Van con Yaelis Cabrera. Durísimo el ataque. Rompió el bloqueo. Ese puntito es para Trujillo. Y es gracias al municipio de Corozal. Al servicio va Ashley Vázquez. Silve Ashley. Flotadora. Recibe Corozal. Van con Paola. Rompió el bloqueo. Efectivo, no devuelve Trujillo. El 13, buscando celebración del campeonato, las Pinkin de Corozal. Flotadora, preside Trujillo, van con Yaelis Cabrera, le quitó velocidad. Ese punto es para Trujillo. Es el 8 para ella. A ley de 2,
las Penguins para proclamarse campeonas de esta División A de la Liga de Copúo Femenina. Y el servicio vaya a Eli Cabrera. Sirve brincado. Decide la FEFA. Van con ella misma. Le pegó. Buena defensa de Okiana Valle. Ashley se queda zaguero con Cabrera. Defiende Corozal. Van con Paola Mato. La criolla. Efectivo. Efectivo. A ley de uno. A ley de uno. Celebran ahí en el banco de Corozal. La foto para ahí. Ya el servicio va la Bulbu. Jonali Matos, 14-8. Flotadora. Recibe Trujillo. Van con Quilan. El bloqueo la lleva afuera. Respira. Respira Trujillo. Ese es el 9. Para Corozal. Para Trujillo, perdón. 14-9. Ya el servicio va Yaeli Villegas. Recibe Corozal. Van con la FEFA. Efectivo, campeón Corozal. Campeón Corozal. Celebran las Pinkins. Felicitaciones a las Pinkins de Corozal. Campeonas. Celebran ahí en la cancha. Tremendo trabajo de las Pinkins de Corozal con Cristal Albino como su apoderado y su jugadora líbero. Y obviamente también para la Amazónica de Trujillo Alto, que prácticamente su primera temporada aquí, en su primera temporada, llegaron hasta la final y también merecen ese reconocimiento, amigos de Zona Zaguera TV. Así que vamos a continuar aquí, vamos a ver la celebración. Y ahí está West celebrando con su equipo. Celebran las Pinkins ahí, bien merecido ese campeonato. Muy bien, así que vamos con una corta pausa. Creo que van a hacer la entrega de trofeo, pero nos quedamos aquí. Si quieren ver la entrega de trofeo y todo, quédense pendientes. Vamos a una pausa. Regresamos aquí al Coliseo Zayas Montañez. Se está escuchando por ahí, ¿verdad? Van a abrirte el audio. Tal señor Ricardo Fernández, presidente de la Federación de la Liga de Fútbol. Va a entregar el trofeo del campeón a el apoderado de Trujillo. Ramón Sánchez está también con el representante de la ciudad. Está en la entrega de trofeo ahí. Vamos a ver un trofeo de un saludo. Bien, buenas noches, saludos. Quiero participar en el equipo que pasó, ¿verdad? Bueno, está ahí hablando el alcalde de la ciudad.
visitándola. Felicitándola a la Amazónica de Trujillo Alto, el alcalde de la ciudad. Bien merecido reconocimiento. Ahí van a entregar el trofeo de campeón a Cristal Albino. Y la jugadora más valiosa, Stephanie Rivera, jugadora más valiosa de la serie final, la Fefa Rivera. Ahí la tienen en pantalla, están escuchando, entregando el trofeo, el presidente, Ricardo Fernández. Y ahí está el alcalde de la ciudad de Corozal. Dice, de hecho, Corozal corpó las dos divisiones, tanto la división B como la división A de Cocuyo. Campeona en la división B, campeona en la división A. Marzo primero, dice el presidente de la Liga de Cocubo, que comienza en marzo primero la División B y el juego va a ser en Corozal. Así que, amigos de Zona Zaguera TV, estamos ya retirándonos. Vamos a ver que están sacando ahí el trofeo. Están sacando la foto de equipo. Vamos a despedirnos. Le damos gracias a todos los que se conectaron. Ok, vamos a dejarlo ahí un momentito. Vamos a dejarlo ahí. Voy a tratar de sacarle esa bomba. Amigos de Zona Zaguera TV, regresé ahí, traté de sacar la foto de equipo de Corozal, hay mucha gente en el medio, pero realmente se hizo. Así que nuevamente, amigos de Zona Zaguera TV, le damos las gracias. Damos las gracias a los auspiciadores. Fíjate ahí los auspiciadores. Antes de despedirlo, todavía hay gente ahí en el chat. El sobre 100, hubo buena asistencia. Le damos felicitaciones a la fanaticada de Corozal en este campeonato. Y vamos a ir a los parciales para despedirnos. Los auspiciadores, le damos gracias a los auspiciadores a Cueva Electric Inc. con el 787-366-7335. Terra Tile, 787-477-7242. JCA Construction, 939-247-3652. Blue Factory PR, con el 787-321-2858. Municipio de Corozal,
con PowerSol Energy, 939-318-6323. Y ahí los parciales, escucharlos nuevamente rapidito, los tenía y los quitaste. 25-23, el primero para Corozal, 25-22, el segundo para la Amazónica, 29-27, el tercero para Trujillo, pero vino en remontada las Pinkín de Corozal, 25-16, el 15-9. Es 15-9. Reino ese, el último parcial fue 15-9. Así que con eso, amigos de Zona Zaguera TV, nos despedimos. Les damos gracias a todos por haberse conectado y todo lo que pudieron aportar de una forma u otra a esta transmisión. Recuerden que vamos a estar pendiente de la página de Zona Zaguera TV en Facebook. Tenemos la web, zonazaguera.com, Instagram, Zona Zaguera TV, YouTube. Subimos todos estos partidos luego al canal de YouTube en Zona Salud. Damos gracias a Manuel, que está en la técnica. También a Misa, que estuvo ausente hoy. El juicio salió no culpable. Es hora de broma, ¿verdad? Eso es para divertirme. Solo nos resta decirle, amigos de Zona Zaguera TV, buenas noches y que descansen. Hasta la próxima. I like you.